Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy, antes de la clase, tengo unos anuncios breves. El, en octubre, mes de los congresos, nos invitaron a dar un par de pláticas y un par de presentaciones. Les voy a dejar la información de todos los congresos en la descripción del video. Pero, primero que nada, vamos a estar en el Congreso Nacional de Psicología, el 10 de octubre del 2015, en Chalco Centro, en el Estado de México, eh, con una clase o con una plática de la neurobiología del trastorno... Eh, por déficit de atención e hiperactividad (TDA). Entonces vamos a hablar específicamente de qué lo causa, cuál es el manejo actual, etcétera, etcétera, con un enfoque un poco de neurociencias. En segundo lugar, vamos a estar, esto ya lo hemos platicado, en el Congreso de la Método, la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y ahí vamos a presentar el libro que, que mencioné en el video de inflamación y dolor, este en el que hemos estado cooperando. Este va a ser el 22 de octubre del 2015 en Mazatlán y además de presentar el libro vamos a dar una plática, bueno, todo un simposio acerca de las bases biológicas del dolor, justo como explicado para todos los que apenas estamos empezando con ese, con ese tema. Y por último vamos a estar en el Congreso Mundial de Neurociencias, este va a ser del 17 al 21 de octubre y va a ser del 2015 y va a ser en Chicago, allá en Estados Unidos. Ahí pues no vamos a dar una plática, solo vamos a, a ir a platicar en un póster lo que hemos estado haciendo, específicamente lo que yo hago en mi doctorado. Y eh, si también se pueden dar una vuelta, estaría muy bien. Entonces vamos a dar plática en los dos primeros, pero eh, bueno, el Congreso Nacional de Psicología y en el Congreso de la Método. Y vamos a estar presentando el póster en el Congreso Mundial de Neurociencias. Entonces ahí los vemos. Entonces el tema de hoy es dolor post-infarto cerebral. El dolor post-infarto cerebral es una patología muy importante debido a que primero tiene una gran prevalencia. Muchos de los pacientes que tienen infartos cerebrales, hasta un 10%, en algunos estudios incluso más, llegan a presentar dolor. Lo segundo importante es, este dolor muchas veces es difícil de diagnosticar, como algunos pacientes tienen problemas de el habla, o sea, no pueden comunicarse, no pueden eh, expresarse de manera adecuada. Muchas veces pasa subdiagnosticado, o sea, no lo encontramos y el paciente está sufriendo sin que nos demos cuenta. Y tercero, el dolor puede llegar a causar en los pacientes un pues, sufrimiento evidentemente muy grande porque el dolor puede ser intenso y una menor recuperación debido a que no se da el tratamiento o no se puede seguir el tratamiento de manera adecuada. Entonces, ¿qué es el dolor postinfarto cerebral? Ya dijimos que es problemático y difícil de diagnosticar, especialmente en infartos cerebrales grandes, que el paciente nos pueda comunicar. Está entre el 10 y el 20% de los pacientes. Tiene muchas causas y por lo tanto varios tratamientos, pronósticos y tipos de manejo. Y algo que es muy importante y que normalmente olvidamos es que el tratamiento del infarto cerebral debe ser, bueno, del dolor postinfarto cerebral debe ser multidisciplinario. Lo voy a repetir también al final, pero eh, no es solamente el manejo médico el que es importante. Necesitamos manejo médico por parte de la familia, del paciente, de los de rehabilitación o fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Y también algo que quiero hacer mucho hincapié es que el tratamiento oportuno mejora la respuesta. O sea, mientras se da antes el tratamiento y se da de manera adecuada, hay una mejor probabilidad de que ceda ese dolor. Y entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de dolor y cada tipo de dolor va a tener, como ya dije, características diferentes. ¿Cuáles son los más comunes? Por supuesto, un paciente post-infarto cerebral es como cualquier otro paciente y puede tener el dolor que tiene cualquier persona. Pero es, eh, estadísticamente los tipos de dolor más comunes son estos que les presento aquí. Y entonces, de manera breve, son el dolor músculo esquelético, el regional del hombro, la cefalea, dolor por espasticidad central y el síndrome doloroso regional complejo, que voy a mencionar brevemente más adelante. Entonces, primero en el músculo esquelético. En el músculo esquelético lo más común es que se dé en la región lumbar o en la región de la cadera. Esos son por, por excelencia los dos eh, dolores musculoesqueléticos que vamos a tener en estos pacientes. ¿Qué es lo que lo causa? Pues evidentemente tiene muchas causas, pero la principal son pacientes que están inmóviles. Es un paciente que no lo movemos para nada y que está acostado todo el tiempo. Los músculos, por supuesto, se debilitan, adquieren contracturas y puede llegar a ser bastante doloroso. Esto es importante debido a que el dolor músculo esquelético es relativamente fácil de evitar mientras nosotros movilicemos al paciente. Y eh, le demos una buena rehabilitación, el dolor musculoesquelético puede ceder y normalmente tiene un buen pronóstico. Ahora un paciente que ya tiene este dolor musculoesquelético, que ya le estamos dando movilización y rehabilitación, entonces también podemos agregarle AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, en estos grupos como ibuprofeno, eh, aspirina, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, todos esos. Todos esos son bastante buenos para estos pacientes que tienen este tipo de dolor. Y el otro son los derivados del acetaminofén, o sea, directamente el acetaminofén o el paracetamol, que es súper común y es bastante seguro. En este tipo de pacientes y en este tipo de dolores musculoesqueléticos, especialmente después de un infarto cerebral, normalmente no se recomiendan los relajantes musculares. Eso también es importante mencionarlo. El segundo dolor del que vamos a hablar es el dolor regional del hombro. Este, de hecho, es el dolor más común después de un infarto cerebral. Con mucho, el dolor que van a tener los pacientes es el del regional del hombro. ¿Cómo se da este dolor? Pues es principalmente en la articulación, o más bien, es solamente en la articulación del hombro. No se sabe bien por qué o qué es lo que causa este dolor en específico pero sabemos que es muy común y que lo agrava ciertos movimientos del hombro, principalmente la abducción, que esto significa que separamos el brazo del tronco, o sea, mientras más lejos el codo quede del tronco, mayor probabilidad hay de que genere un dolor, y también la rotación. La rotación del hombro puede llegar a causar dolor intenso. Esto es importante porque limita de manera muy muy importante el que el paciente tenga actividades de la vida diaria o sea el paciente no se puede vestir, no puede lavarse, no puede bueno, bañarse, lavar alguna otra cosa, etcétera porque los hombros, los brazos en general los tiene prácticamente inutilizados debido a que este dolor puede llegar a ser bastante severo. Algo que se ha visto es que los pacientes que de manera basal tenían hombros débiles, por así decirlo, o sea, no tenían demasiada fuerza en los hombros, es más probable que tengan este dolor y se asocia muchas veces a subluxación del hombro. ¿Qué podemos hacer una vez que estos pacientes tienen este dolor regional del hombro? Ya lo mencioné, este puede ser bastante difícil de tratar a diferencia del músculo esquelético. Y eh, básicamente el manejo es similar. Tenemos que dar rehabilitación justo para fortalecer esos músculos del hombro, pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque ya quedamos que el movimiento puede empeorar el dolor y puede hacer que el paciente renuncie a la rehabilitación debido al dolor intenso que tiene. Necesitamos darle un apoyo adecuado del brazo, principalmente cuando están sentados. Muchas veces el poner almohadas puede hacer que el dolor del hombro mejore debido a no sabe bien qué pero en general el apoyo parece ser que los hace sentir mejor los antiinflamatorios de nuevo y el acetaminofén y paracetamol otra vez van a ser bastante buenos en este tipo de dolor aunque vamos a verlo al final estos tienen sus eh, excepciones o contraindicaciones el siguiente que nosotros tenemos es la cefalea el dolor tipo cefalea también es bastante común después de un infarto cerebral y esto se refleja en parte por su gran incidencia en la población normal. Pues digo, es súper normal que una persona tenga cefalea. La mayoría son tensionales, o sea, simplemente el estrés o la falta de comida, la falta de sueño, pueden llegar a, tener, a generar estos dolores de cabeza. Y obviamente en un paciente con infarto cerebral estas cosas son bastante comunes. Esta cefalea es especialmente importante porque un paciente que acaba de tener un infarto cerebral empieza a tener una cefalea y asume inmediatamente que le está dando otro infarto cerebral. Cuando la mayoría de las veces no es el caso. La cefalea después de un infarto cerebral normalmente no se asocia con un reinfarto, excepto en muy pocas excepciones, que es cuando un infarto isquémico, ya lo vimos en la clase de infarto cerebral, se está convirtiendo en un infarto hemorrágico. Eso sí puede causar cefaleas muy severas, pero además se asocia con déficit neurológico. O sea, el paciente empieza a tener otras manifestaciones, como que ya no puede mover parte del cuerpo, de la cara que antes sí movía o alguna otra manifestación de ese tipo. Pero entonces, la cefalea sí nos debe tener con cuidado porque puede ser una transformación hemorrágica, pero no es lo común. Repito, casi no pasa. La otra cosa importante de la cefalea es que evidentemente puede ser una migraña. De hecho, la complicación más severa de la migraña es un infarto cerebral y un paciente solo por tener un infarto cerebral no significa que se le van a quitar las migrañas. O sea, va a, tener, va a seguir teniendo migrañas y va a necesitar todavía el manejo de la migraña. Y recuerden ya vimos la clase de migraña, entonces ahí es donde vimos tratamiento, prevención, todo eso, por si lo quieren revisar les dejo el link en esta imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la cefalea? Hay que darle manejo específico para cada cefalea. La mayoría de los dolores de cabeza ya lo vimos, responde a los antiinflamatorios no esteroideos si y acetaminofenoparacetamol. paracetamol, aunque también si es tipo migrañosa tenemos que dar pues antimigrañosos. Ya de nuevo lo vimos en la clase de migraña y no lo voy a volver a mencionar aquí. El siguiente tipo de dolor es por espasticidad. Esto no lo hemos visto todavía tan a fondo, sí lo mencionamos en la clase de infarto cerebral, pero cuando nosotros cuando el cerebro ya no manda estímulos a los músculos, o sea, el cerebro, la corteza cerebral ya no controla a estos músculos, los músculos empiezan a contraerse de manera violenta. Puede pasar prácticamente en cualquier músculo del cuerpo, pero es más común en los músculos torácicos, o sea, en los brazos. Y lo que pasa es que a veces la contractura es tan, tan severa que es como si estuviéramos cargando pesas todo el tiempo. Eso hace que el músculo se agote y eso genera mucho dolor. Puede haber tanta espasticidad que causa que se deformen los huesos. De manera que esto es muy importante tratarlo. Además, por supuesto, una espasticidad severa puede hacer que el paciente tenga una muy mala calidad de vida. O sea, un brazo que no podemos moverlo, pues obviamente no nos sirve para vestirnos, para ir al baño, para bañarnos, para hacer lo que sea. De manera que la espasticidad debe ser manejada desde el principio. Esto es muy muy importante. Además, si manejamos la espasticidad desde el principio, es menos probable que genere dolor más adelante. Esta espasticidad, ¿cómo la vamos a, a manejar? Es lo mismo, rehabilitación, que aquí en la rehabilitación incluimos también el hecho de poner incluso férulas para mantener el brazo en alguna posición y que no se nos vaya a contracturar todo algo que se llama manipulación pasiva, que es bueno extensión pasiva, que es agarrar esa articulación y despacito y con mucho cuidado irla eh, regresando a su posición anatómica. Por ejemplo, si tenemos esta muñeca que está completamente contracturada, volver a ponerla en la posición normal y poner ahí una férula para que no se mueva hasta que el músculo se relaje y vuelva a aprender que esa es la posición normal. Esto evidentemente hecho por eh, personas que tengan una capacitación en cuanto a este tipo de manejo. Para el tipo de dolor por espasticidad, uno de los mejores tratamientos son, por supuesto, los relajantes musculares. Estos ya los vimos en la clase de GABA, básicamente aumentan o, más bien, inhiben al sistema nervioso central y entonces inhiben, por lo tanto, a esos músculos que están todos contracturados. Ya lo veremos en una clase específica de eh, médula espinal y músculo en el, la serie de movimiento. Pero básicamente, ¿cuáles son los ejemplos? Pues benzodiazepinas, baclofen, etcétera, etcétera. También podemos dar antiinflamatorios no esteroideos y también podemos dar acetaminofen y paracetamol, muy importante es el tratamiento de casi todos los dolores. Y hasta aquí llegamos con los dolores, vamos a llamarlos eh, normales o no normales, pero no tan severos. Estos, todos los que he mencionado hasta aquí, en general tienen, si es que el manejo se da de manera adecuada, se pueden controlar de manera efectiva y de manera rápida. A partir de este tenemos ya un problema más grande y este es el dolor central postinfarto cerebral. Esta es una patología especialmente complicada. Básicamente lo que sucede es un dolor de tipo neuropático. Ya lo vimos en la clase de fisiología de dolor, pero cuando nosotros tenemos daño a un nervio periférico, ese nervio periférico empieza a disparar como loco y entonces empieza a generar algo llamado sensibilización central. Esto es que el cerebro aprende o recibe tantos estímulos de que algo le duele que aprende a generar el dolor de manera central. O sea, ahora el cerebro es el que está sintiendo el dolor. Y esto es especialmente difícil porque muchos de los medicamentos que funcionan en la periferia no funcionan de manera central. Y como es el cerebro el que ya está generando el dolor y no una señal periférica, ese dolor puede ya mantenerse para siempre. Y no solo eso puede ser bastante, bastante severo. La mayoría de los dolores centrales son dolores de tipo neuropático, por lo tanto necesitamos una exploración más detallada de lo que está pasando con el paciente para saber específicamente cómo es su dolor y qué tratamiento va a necesitar. Y este, este tipo de infarto cerebral se asocia especialmente a lesiones del tálamo, o sea infartos que hayan tenido lugar en el tálamo, en la corteza insular, que ya la vimos un poquito en la clase pasada del corazón y e el infarto cerebral. Y en toda la vía espinotalámica, que va a ser muy larga, pero digamos lo más común en infarto cerebral es que se afecte hasta el tálamo, la parte específicamente posterior. Y que cómo es este dolor que tienen los pacientes tipo eh, eh, neuropático o dolor central, básicamente es una parte de su cuerpo, puede ser la parte que sea, que va a tener sensaciones raras. Por ejemplo, cuando nos le pasamos la mano encima, puede que no lo sienta. O puede que pasarle la mano por la pierna, por poner un ejemplo, genere quemazón, genere picazón o choques eléctricos que son muy severos. Ese es el dolor de tipo neuropático. No solo eso, hay veces que los pacientes al vestirse o incluso sin ningún tipo de estímulo pueden empezar a tener sensaciones dolorosas intensas. Otra característica importante es que los AINES y los eh, medicamentos tipo acetaminofen no funcionan en general en ese tipo de dolor. O sea, no tiene sentido o tiene muy poca efectividad darle a un paciente con dolor neuropático ese tipo de medicamentos. Y sí le podemos generar los, los eh, efectos negativos de los medicamentos. ¿Cuáles son los fármacos que sí funcionan para este dolor de tipo central? Aunque funcionan parcialmente, o sea, no son todavía tan buenos, pero los que más han funcionado son los antidepresivos, principalmente los heterocíclicos, como la aminotriptilina, la nortriptilina, etcétera. El davigatran, por ejemplo, los no el davigatran, no, perdón. La lamotrigina, que es un antiepiléptico, la gabapentina, etcétera. Los anestésicos, que aquí nos empezamos a meter en complicaciones, porque son más complicados, pero por ejemplo el propofol, la lidocaína inyectada en las venas lo cual es peligroso, se tiene que hacer por un experto, pero puede reducir la, la cantidad y la severidad de los episodios dolorosos. Y cuando estamos desesperados, también podemos dar opioides. No son de primera elección, porque a pesar de que son altamente efectivos, generan muchos efectos adversos, y si los damos por mucho tiempo, van perdiendo el efecto hasta que el dolor es prácticamente incontrolable. De manera que los opioides sí se pueden dar, sí están indicados, pero no son el tratamiento de primera elección. Y por último, el síndrome doloroso regional complejo. Este es, justo como dice su nombre, una patología bastante compleja. En esta, el cerebro infartado está mandando señales hacia las extremidades, brazos y piernas, y generan lo que vimos en la clase de dolor e inflamación, que es el famoso reflejo inflamatorio. O sea, el cerebro está liberando inflamación, por así decirlo, hacia las extremidades. Esas extremidades primero se inflaman mucho, son muy, muy dolorosas, y después... Baja la inflamación, pero se atrofia el miembro. Aquí tenemos una pierna que está francamente inflamada, un brazo que está muy inflamado, y es por este síndrome. Además, genera dolor muy, muy intenso y de muy difícil manejo. Afortunadamente, este síndrome doloroso regional complejo no es tan común en el infarto cerebral, especialmente cuando nosotros movilizamos de manera temprana al paciente. Una vez que, si no se pudo movilizar o si algo falló, lo que sea, y ya tenemos síndrome doloroso regional complejo, esta es probablemente la única indicación inmediata para llevar al paciente con un experto en manejo del dolor. Todos los demás síndromes dolorosos que mencioné antes pueden ser manejados por eh, personal eh, de primer nivel, médicos generales, a lo mejor anestesiólogos, pero este síndrome doloroso regional complejo en general sí tiene que ser manejado por un médico algólogo. Ahora, ¿cómo saber si la persona que nosotros tenemos, nuestro familiar, nuestro paciente o alguien más, tiene de los dolores relativamente tranquilos, o sea, no neuropáticos, o ya está desarrollando un dolor neuropático que, como ya mencionamos, es de un control mucho más difícil? Pues tenemos una escala de dolor llamada de LANS. Nosotros le aplicamos esta escala que es bastante sencilla a los pacientes y entonces nos dice de una manera bastante exacta si el dolor del paciente es neuropático o si es, digamos, normal, por decirle de alguna manera, aunque por supuesto ningún dolor es normal. Y básicamente lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir al paciente que piense cómo ha sido su dolor en la última semana y entonces se lo vamos a describir para saber qué características tiene. Entonces, le preguntamos al, dolor, al dolor, le preguntamos al paciente si el dolor que siente genera sensaciones extrañas y desagradables en la piel. Por ejemplo, que le pique, que le hormiguee, que sienta pinchazos, que sienta agujas, que choques eléctricos, etc. Si es que no, pues no tiene puntos, si es que sí, tiene cinco puntos. Después, si el dolor genera un eh, aspecto anormal en su piel, que se ponga muy roja o que esté atrófica, de algún otro color, de nuevo, si es que no, no tiene puntos. Si es que sí, cinco puntos extra. Cuando toca esa parte de la piel, tiene una sensibilidad anormal. O sea, cuando toca cosas muy ligeras como la ropa, tiene dolor. Por ejemplo, aquí al usar ropa apretada. Entonces, otra vez no o sí. Si presenta dolor espontáneo, repentino y en ráfagas, o sea, que estaba haciendo nada y de repente empieza un dolor. Eh, intenso tipo descargas eléctricas sobresaltos o ráfagas de nuevo tenemos la respuesta de no o sí y si el dolor genera una temperatura anormal en la piel también tenemos la respuesta no y la respuesta sí y por último tenemos que explorar a ese paciente nosotros por ejemplo si la parte que estamos estudiando son las manos la mano derecha tiene un dolor que no sabemos si es neuropático o no y la izquierda no tiene nada pues le pasamos un algodón por la mano derecha y por la mano izquierda y entonces le preguntamos qué es lo que siente. Si lo siente igual. Y si en la mano derecha, por ejemplo, tiene sensaciones anormales, por ejemplo, que le genere hormigueo, náuseas, dolor intenso, choques eléctricos, con un algodón, que estamos de acuerdo que un algodón no debería generarle ningún tipo de dolor. Si la respuesta es no, no le genera sensaciones desagradables, pues está normal. Si la respuesta es sí, entonces tenemos alodinia y tenemos un problema, porque es proba probable que ese dolor sea neuropático. Y por último, o ya checamos el dolor, es que no deberían causar dolor. Ahora, algo que sí deba generar dolor, entonces, aunque suene un poquito feo, picamos al paciente en la parte en la que genera dolor con una aguja que sea muy delgadita y lo picamos en una parte que no tiene ningún problema. Y entonces revisamos qué es lo que sucede. Si tiene más dolor o menos dolor, o sea que no sienta nada cuando lo picamos, de nuevo tenemos una alteración en la sensibilidad. Entonces, si no lo siente igual a la mano normal, tenemos una alteración y tiene puntos el paciente. Si después de hacerle este estudio a una persona tiene menos de 12 puntos, probablemente no sea un dolor neuropático, podemos manejarlo con AINES, con acetaminofén, con otro tipo de cosas. Pero si tiene más de 12 puntos, entonces, probablemente no le van a servir esos medicamentos, va a ser un dolor de un manejo un poco más difícil. Y vamos a necesitar medicamentos más avanzados y probablemente atención médica más avanzada. Y por último, quiero dejarles de nuevo que cuando un paciente después de un infarto cerebral, o sea, en general en todo, pero después de un infarto cerebral es especialmente importante que se haga una atención oportuna, adecuada e integral del dolor. En la atención oportuna, muchos estudios han demostrado que si el dolor empieza a manejarse inmediatamente, la probabilidad de que desaparezca antes de un año es bastante alta. Pero si el paciente ya tiene dolor y no lo encontramos a tiempo, ya sea porque no lo revisamos bien y él no podía hablar, no nos podíamos comunicar o lo que sea, ese dolor puede cronificarse y ser prácticamente para siempre o llegar a ser bastante, bastante severo. Segundo punto, una atención adecuada. Hay que darle los medicamentos correctos a la persona. Y esto es especialmente importante porque estamos hablando de pacientes mayores. O sea, son personas, ya lo vimos en la clase infarto, que normalmente tienen más de 65 años, muchas veces más de 70 u 80 años. De manera que muchos de los medicamentos en ellos causan reacciones muy severas. Ya lo veremos cuando veamos la lista de BIRS, que son los medicamentos prohibidos para la edad mayor, o digamos que hay que tener mucho cuidado para los adultos mayores. Pero tristemente los aines, el paracetamol, ese no tanto, pero los aines, los antidepresivos, los opioides, los antiepilépticos, todos son bastante peligrosos en el adulto mayor si no se dan con mucho cuidado y en el momento oportuno. De manera que podemos tener un paciente que le estamos dando demasiado medicamento o un medicamento que le va a hacer daño, mientras que tenemos otros pacientes que no les damos suficiente medicamento y por lo tanto tienen dolor severo. Pero luego lo mencionaré en esta lista de virus que vamos a hacer. Y por último una atención integral. Esto significa no es únicamente llegar con el paciente y darle medicamentos. El dolor no debe ser manejado únicamente con medicamentos. Aquí tiene que entrar la familia, tiene que entrar atención psicológica, rehabilitación, etcétera, etcétera. Repito, esto no es únicamente un asunto de médicos. Es un asunto de un equipo de salud que tiene que cuidar a ese paciente junto con la familia. Y muy bien, de nuevo les dejo al final la bibliografía. Básicamente usé estos dos libros, el Management of post, post stroke Complications, que es muy bueno, pero aquí no es el capítulo 3, perdonen, es el capítulo 9, pero los autores son los mismos. Y por último también el Science of Pain del doctor Basbaum y Bushnell, muy bueno, específicamente el capítulo 60, que es Dolor Post-Infarto Cerebral. Y como siempre las imágenes las tomamos de Wikipedia. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, es un tema muy importante. Ya saben que nos, nos eh, metemos mucho en el dolor aquí, por eso nos metimos ahora en el dolor asociado a infarto cerebral. Eh, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.